con una emotiva Eucaristía en la Catedral de Santiago, comenzaron este viernes los últimos homenajes a Patricio Aylwin. Sus familiares recordaron la faceta más íntima y las autoridades aseguraron que esperan que la figura del expresidente se convierta en un ejemplo para la política actual. Aunque aún faltaban 40 minutos para la misa, la señora Leonor Oyarzún hacía ingreso a la catedral para instalarse en el asiento más cercano al féretro del hombre con el que vivió casi 70 años de matrimonio. A medida que iban ingresando al templo, las autoridades, la presidenta, exmandatarios y políticos en general se acercaban a entregar sus saludos a la viuda de Patricio Aylwin. Misa presidida por el cardenal Ricardo Ezzati, en la que los más cercanos a Patricio Aylwin, su familia, fueron los protagonistas con emotivos discursos. Deja un espacio muy difícil de llenar. Sin embargo, a pesar de la pena que nos produce su partida, estamos tranquilos, porque como decíamos al principio, vivió una vida plena de acuerdo a su fe y a sus ideales. Una tristeza que también compartieron sus nietos, que retrataron al Aylwin más lúdico, al que se hacía un tiempo entre sus responsabilidades para compartir con ellos. Quiero dar gracias por el maravilloso abuelo que tuvimos. Y quiero pedir por ellos y por la gente mayor de nuestro país, para que sepamos cuidarlos bien, para que sepamos acompañarlos. Qué ganas que la vida fuera todavía más larga. Para seguir aprendiendo de tu sencillez única, de tu capacidad de ver la belleza en lo simple. Gracias por enseñarnos que lo cortés no quita lo valiente. Que se puede ser un viejo conservador, pero no conservador. Te llevamos dentro hasta siempre. Tus nietas, que siempre se creyeron margaritas de la mar. Y tus nietos, que siempre quisieron ganar el ping-pong y nunca lo lograron. Buen viaje, tata, te queremos con el alma. Y aquí nos quedamos cuidando a tu Leonor. Pese a sus 97 años, su viuda participó de cada uno de los honores en estos tres días del funeral de Estado. Durante la misa, el cardenal Ricardo Ezzati le entregó la cruz del apóstol Santiago en reconocimiento a la vida de su marido como católico practicante. Desde muy joven fue elegido para ejercer diversas responsabilidades políticas y sociales, hasta ocupar la primera magistratura del país, dando pasos decisivos para superar, con el concurso de muchos, el quiebre institucional que tanto nos dañó y nos sigue dañando a unos y otros. Los expresidentes que también asistieron a la ceremonia señalaron que esperan que el mensaje de unidad de Patricio Aylwin sea adoptado por los políticos en ejercicio. Ojalá, como dije ayer, este sea un punto de inflexión. A partir de lo que ha ocurrido, el entender que tenemos una tremenda responsabilidad hacia el futuro. Y ojalá haya muchos que puedan inspirarse en lo que han sido estos días y lo que se ha dicho respecto al presidente Aylwin. No sigamos descalificando a la gente. Yo ayer en el Congreso pedí grandeza. Terminemos con las pequeñeces. Todos hemos alabado muchas virtudes del presidente Patricio Aylwin. Sería bueno, y tal vez sería el mejor homenaje a Patricio Aylwin, que la empezáramos a practicar. Yo he escuchado un verdadero compromiso con el diálogo, con los acuerdos, con la amistad cívica, con el respeto. Y no es lo que estamos viviendo en la política chilena. Los integrantes de su gabinete recuerdan su capacidad de lograr unidad, pese a que pertenecían a partidos que, previo al golpe, estaban en veredas opuestas. Todos los noviembre, para el cumpleaños de Patricio, nos juntábamos, todo el gabinete, de ministros, subsecretarios, cenábamos una gran cena con él, había muchas bromas, una especie de sketch que elaboraban los más ingeniosos dentro del grupo, y don Patricio compartía plenamente con nosotros. Haber sido capaces de reconciliar a quienes nos habíamos opuesto con violencia. Fue el caso de él en el tiempo de la Unidad Popular, y creo que su vida fue un gran esfuerzo por reconciliar y producir la reunión, la convergencia de los demócratas. Estoy seguro que debe estar en este momento sonriendo y diciendo: parece que todo lo que hicimos valía la pena. Los parlamentarios de hoy concuerdan en que Patricio Aylwin fue el presidente más importante para restablecer la democracia y avanzar en la reconciliación nacional.
Si no hubiésemos tenido a una persona como él gobernando, con su ecuanimidad, con su sabiduría, con su prudencia, difícilmente habríamos tenido una transición tan ejemplar. Por eso hay gente que ahora que critica con mucha facilidad que se pudo haber hecho más. Creo que la mayor gracia es que él llevó al país a una democracia que es la que nos permite ahora a todos tener libertad completa. La familia del exmandatario agradeció la concurrencia tanto de la ciudadanía como de personalidades de todos los colores políticos. Muy extraordinario, pero muy justo. Es lo que Patricio se merece, un hombre de paz y con un sentido de justicia extraordinario. Gracias, gracias, gracias. Inmensa gracias. Y de verdad siento que hay un espíritu de unidad que a mi padre le habría encantado ver. Una unidad que logró cimentar en los inicios de los 90 y que hoy, a 26 años del retorno a la democracia, el mensaje de Patricio Aylwin sigue más vigente que nunca.